Hola mis sazoneros y sazoneras, bienvenidos a mi canal y ahora vamos a preparar unas manzanas cubiertas y les va a gustar mucho la idea, Y bueno, esto es lo que vamos a necesitar. Y para estas manzanas cubiertas vamos a ocupar manzanas. Yo aquí tengo de esta, a mí en lo personal me gusta esta amarilla porque es dulce. A mí no me gusta combinarla con esto porque es ácido. Y yo prefiero que lleve el contraste de lo dulce con lo ácido. Y bueno, yo voy a ocupar 5 manzanas de esta. Tú puedes ocupar la que tú quieras, la que sea de tu preferencia. Miren, vamos a ocupar de esta base, bueno, de este, que son forritos para la fruta. Yo este lo conseguí en las tiendas donde venden cosas para las fiestas. Ahí hay de todo tipo, hasta de inclusive de diferentes sabores. Y si no encuentras esta, puedes utilizar esta, que también son forritos. Vean. Y si no encuentras ninguna de estas, puedes ocupar pulparindo, que este es más comercial y este supongo que sí lo encuentras. Y bueno, yo aquí tengo 5 palitos que los tengo remojando en agua. Vean. Y vean, lo primero que hay que hacer es que quitarle esto de aquí. Y una vez que ya se lo quitaron, le vamos a poner el palito con mucho cuidado para no partir la manzana. Vean, como quedó medio derechueca. Bueno, no importa. Así vamos a hacer con todas las manzanas. Miren, yo voy a ocupar esta, que es la que a mí más me gusta. Y yo voy a utilizar mi prensa. Ay, Dios santo. Ya hice un tiradero. Se me olvidaba que ese plato tenía agua. Es agua limpia, es agua purificada, ¿Por qué la quité? Porque me estorbaba. Bueno, yo aquí tengo mi papelito. Tengo mis manos muy limpias, Me las acabo de lavar. Voy a abrir esta. Y con mi mano mojada, voy a sacar una parte de esta mezclita. Déjenme mojo la otra mano. Y voy a mojar tantito aquí mi plastiquito. Voy a hacer la ruedita. Y como si fuera una tortilla, también le pongo agua a la otra. La voy a aplastar. Una vez que ya quedó así, pongo aquí esto. Simplemente pongo mi manzana aquí en el centrito y empiezo a pegarle el forrito. Vean, obviamente se va a ir despegando, no se pega. Vean, vamos quitando el plastiquito con mucho cuidado. Vean, y ya simplemente lo que vamos a ir haciendo es que con tu misma mano ya nada más le va subiendo. Y así también podemos controlar qué tan grueso es la capita que le vamos a poner a la manzana. Vean. Fácil. Sin tanta complicación y sin tanto nada. Vean. Te mojas tu manita. Y así voy a hacer con todas mis manzanas y las voy a ir reservando. Y bueno, miren, yo ya terminé de forrar mis manzanas. Y quiero que vengan para acá y vean todo lo que aquí tengo. Y todo lo que le vamos a poner a estas manzanas. Bueno, aquí ya va a depender de tu creatividad, de cómo tú las quieres preparar. Si tú quieres, solamente pones el forrito y alguno de estos chilitos que tú quieras. Pero bueno, aquí lo vamos a hacer de diferente manera. Y vean, yo aquí tengo de estos que son gusanitos. Vean, tengo de estos que son estremens, squinkles, ¿qué? ¿Sal qué, Karen? Salsaghetti. Salsaghetti. De estos que son rellenitos. Pero aquí yo ya los partí así en pedacitos.
Y aquí tenemos de diferentes miguelitos. Vean, amarillo, este es como rojito, este pica, este es azul y este es rosa. Y bueno, vamos a tomar nuestra manzana, la que queramos. Y yo le voy a ir poniendo los gusanitos, así, miren. Lo vamos a rellenar muy, muy bien. A ver, que queden así parejitos, vean. Tienen muchos colores. Hay que llenar todos los espacios. Y miren, bueno, así es como yo las voy a presentar. Ustedes vieron todas las cosas que tenía ahí. Todo va a depender, claro, de su creatividad. Si no, ustedes las pueden hacer normales como esta, que es de las normales. Pero bueno, yo las voy a presentar de esta manera. Espero que les guste. Y ahora vamos a probar. Y nuevamente Mireno me va a acompañar a probar estas manzanitas. Y vamos a probar esta que parece, miren, como un virus, ¿no? Muy conocido. La vamos a partir porque vamos a compartir. ¿Quieres de esta? Sí. Ay, miren. ¿Quieres la mitad o quieres este otro pedazo? Otro pedazo. ¿Sí? El cliente lo que pida. A ver, ¿este o quieres el otro? Este. ¿Ese? Vamos a probar esta. A ver, vamos a ver qué tal. Ese polvito amarillo que tiene está bien, hijo, vean. Esos están bien buenos. El dulce me gusta con esa manzana porque, como está un poquito ácido, con el dulce de la manzana está perfecto, ¿eh? Muy buena. Muy ricas, ¿eh? De verdad me quedaron chuladas, ¿sí o no? Están muy bonitas. Y quedó perfecto porque, ¿saben qué? Este sabe a piña. Y el polvito también amarillo también. Muy rica, ¿eh? Espero que les haya gustado esta idea. Si les gustó, denle manita arriba. Compartan este video en todas sus redes sociales. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y dale a la campanita para que mi notificación te llegue cada que yo comparta un video. Gracias y chao.